Buenas tardes a todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva instancia de la Cátedra Alicia Goyena, de la Casa de Alicia Virtual, en este formato que hemos generado para seguirnos encontrando. Corresponde, como siempre, presentarme. Mi nombre es Beatriz Miranda, soy profesora de literatura egresada del Instituto de Profesores Artigas, especialista en Historia del Arte y Patrimonio por el CLAE, y desde el 2014, por el concurso de proyectos de gestión cultural, soy la directora de esta dependencia cultural del Consejo de Educación Secundaria, que es la Cátedra Alicia Goyena, aunque ustedes saben, la gran mayoría de ustedes saben, porque ya nos habitan, que en esta gestión la conocemos con la metáfora y literalidad de la de Alicia, ¿verdad? Porque este es el lugar físico donde además Alicia vivió. Como siempre, agradecer al equipo de trabajo, de compañeros de este centro cultural, sin los cuales sería imposible llevar adelante las actividades, tanto presenciales como virtuales, ¿verdad? Y sobre todo a alguien a quien todos conocen y con quien han estado en contacto y siguen estando en contacto y van a seguir estando en contacto a lo largo de toda la charla, que es mi compañera en la gestión, la profesora de comunicación visual, Marta Argente, que es la encargada dentro de nuestra dependencia de toda el área de comunicaciones, que es fundamental siempre en un centro cultural y en estas circunstancias en las que nos encontramos muchísimo más. Así que, como siempre, muchísimas gracias Marta, porque sin Marta la Casa de Alicia Virtual no sería posible, no nos estaríamos encontrando hoy. En esta oportunidad nos convoca una actividad nuevamente coordinada con una habitante y gran amiga, obviamente, de nuestra y de la casa, que es la Inspección de Literatura, y específicamente la inspectora profesora María José de Larre Borges, con quien coordinamos la realización de esta actividad. Majo seguramente está ya por allí y en breve le voy a ceder el micrófono. En el marco de lo que es las celebraciones por el centenario del nacimiento del escritor uruguayo Julio César da Rosa, ¿no? Antes de ceder la palabra a María José, que ya sé que está allí, para que presente ella la actividad y también a los expositores, en nombre mío y en nombre del equipo de la Casa de Alicia, quiero agradecer especialmente, justamente, a quienes van a dar la charla hoy, a la profesora Karina Blixen, al profesor Juan Justino da Rosa, por la generosidad de habitarnos y de compartir con nosotros sus conocimientos sobre la vida y la obra de este escritor uruguayo cuyo centenario estamos celebrando. Como siempre, y brevemente, recuerdo las cosas técnicas, mantengamos los micrófonos apagados, una vez que se inicie la charla también, en lo posible, apagar las cámaras para dificultar en lo menos posible la visualización, ¿verdad? Y utilizamos nuevamente, como lo hemos hecho en varias oportunidades, el chat de Zoom para que ustedes puedan vehiculizar por ahí las preguntas para los expositores, las que vayan surgiendo mientras van escuchando la charla. En esta oportunidad, la inspectora María José Larre Borges va a funcionar como mediadora en ese chat de las preguntas y las consultas que ustedes puedan tener. Todo lo que tiene que ver con lo técnico en el chat de WhatsApp donde está Marta, y les decimos que tuvimos el placer y lo agradecemos que tanto Karina como Juan Justino nos hicieron llegar una bibliografía sobre Da Rosa y referencias bibliográficas que apenas comience la charla la vamos a estar compartiendo con ustedes en el chat de WhatsApp. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Bienvenidos, Karina y Juan Justino, a la Casa de Alicia. Bienvenida, María José, que estás por ahí y te estoy cediendo la palabra. Y como siempre, a todos, muchísimas gracias por ser parte. ¿Qué tal, compañeros y compañeras? ¿Se me escucha bien? Sí. ¿La abuela escucha también? Que alguien mencionó recién a la abuela. Bueno,
Nos han pasado cosas insólitas con esto de la tecnología, pero bueno, por suerte, podemos juntarnos, aunque sea desde la virtualidad, y le sacamos punta a esta situación de incertidumbre tan involuntaria, y nos vemos con gente tan linda y nos vemos la cara, ¿no? Porque eso del tapaboca también ya nos tiene un poquito cansados. Bueno, es realmente un placer trabajar con la gente de la casa de Alicia, desde el punto de vista físico, espiritual y todo lo demás, que siempre nos reciben también, tanto que no nos sentimos como parte ya. Y bueno, ver a tanta gente hermosa también en el chat, colegas de todo el país, veo gente que me saluda desde Ciudad de México, Cerro Largo, Nueva Palmira, así que no es para ponerle presión a nuestros invitados, pero decirles que, bueno, estamos siendo vistos y oídos. Y efectivamente, bueno, yo soy María José Larre Borges y, como decía Bea, hoy nos acompañan, estamos en un cumpleaños. Así que soplemos velitas. Bienvenidos a la fiesta del conocimiento. Y muchas gracias por venir. Hoy estamos celebrando un cumpleaños muy especial, un cumpleaños de 100. De 100 años de nuestro compatriota y escritor uruguayo, narrador, Julio César Rosa. Y quienes nos acompañan, nos hacen el privilegio de acompañarnos hoy, serán cada uno en su turno, ¿no? Juan Justino da Rosa, que es hijo de nuestro escritor homenajeado, que se formó en el Instituto de Estudios Superiores de Montevideo, trabajó como docente en la Escuela Universitaria de Bibliotecología, investigador en la Biblioteca Nacional y en la Facultad de Humanidades. Trabaja como lexicógrafo en la Academia Nacional de Letras, donde se desempeñó como secretario técnico y como subdirector del Departamento de Lengua y Literatura, y ha publicado artículos, prólogos, trabajos de investigación sobre literatura uruguaya. Bien, muy bien. También nos acompaña una querida colega y admirada profesora de literatura, egresada como muchos de nosotros de formación en educación, en este caso egresada del Instituto de Profesores Artigas de Uruguay, doctora en letras por la Universidad de Lille 3 y en la actualidad es, como lo fue en algún momento también Juan Justino, investigadora de la Biblioteca Nacional de Uruguay. Bueno, ya ven que hicimos el esfuerzo. La verdad que tenemos que ser honestos y tuvieron el sí bastante fácil, pero hicimos el esfuerzo por traer a gente que sabe y que conoce de primera mano la obra, la vida y que seguramente nos va a dar bellísimos testimonios. Del homenajeado, del cumpleañero. Entonces vamos a organizar la intervención de los colegas, Karina y Juan Justino, a quienes ya les doy mi más caluroso abrazo, por turnos. Estaría empezando Juan Justino, ¿es así? Empieza Juan Justino entonces. Para los colegas que estamos tras bambalinas, que estemos ahora, porque yo me silencio obviamente en el chat, hacemos todas las preguntas que queramos que vayan surgiendo y después va a haber un intercambio posterior. Yo las voy a ir anotando, o sea, voy haciendo una especie de moderación del chat. Bien, así que Juan Justino, Karina, bienvenidos, gracias y ahora empezamos a soplar las velitas. Muchas gracias, María José. Gracias también a Beatriz y Marta, que fueron las impulsoras de este gran evento, y a todos los que tuvieron ganas de conectarse a esta aplicación para poder celebrar juntos, como tú decías, este hecho significativo junto con otros que se van a celebrar a lo largo del año. Lo que voy a referirme puntualmente es una parte mínima relacionada con la vida privada del escritor, vinculada obviamente con nuestra existencia, y luego un resumen de su obra visto desde una perspectiva
menos académica, digamos, más como un observador y un testigo de la evolución de esa obra a lo largo de toda su vida. Lo primero en destacar en cuanto a la vida familiar del padre escritor es que la actividad que él desempeñó como escritor, como creador, estuvo perfectamente compatibilizada con su labor de padre. Es decir, nosotros fuimos protagonistas desde muy pequeños en toda su gesta de creador, su gesta de autoformación dentro de la literatura, de la cual fue autodidacta, porque sus lecturas que venían desde preparatorios y desde el liceo de 33 eran bastante acotadas, digamos, en cuanto a las necesidades de tener una formación más vasta relacionada especialmente con la historia de la literatura nacional y americana. Así que desde que teníamos poquitos años con mi hermana, recibíamos de él la seducción de leer y aprender poesía americana, por supuesto, nunca tocamos un libro que no fuera de Uruguay o de América, por razones de preferencia, no por ninguna otra razón, para poder entender, leer y aprender de memoria pasajes enteros de Rubén Darío o de Martín Fierro, como una forma, como un divertimento que ayudaba además a ir dando, calando en la comprensión de una forma de expresión que a todos nos ha llevado la vida poderla entender en su cabalidad. Es decir que nuestra alfabetización, aparte de aprender a escribir, fue la de poder entender la literatura y poder captar la esencia de autores. El primer paso fueron los poetas, Rubén Darío y José Hernández y también José Martí, que fueron los caballitos de batalla para nosotros aprender nuestros primeros versos y decirlos por ahí, independientemente de él, en nuestros juegos, con nuestros amigos, en nuestras formas de vida infantil, con 5, 6, 7 años. A partir de allí, ya las lecturas que él compartía con nosotros, nos sentaba y nos leía fragmentos de El combate de la tapera de Acevedo Díaz, nos leía cuentos de Javier de Viana, nos leía cuentos de Spínola, como una forma de recreación, además de la deformación, porque no era un obsesivo en que aprendiéramos nombres ni repitiéramos la trama de ningún cuento, de recreación de su antigua forma de vivencia familiar de la lectura en voz alta, que era un patrimonio cultural del interior del país, que se mantuvo durante muchísimo tiempo. Es decir, que él reprodujo, junto con otra cantidad de cosas que serían muy largas de enumerar, pero que hacían a su entorno en el cual él se dedicó a recrear y afirmar su identidad, costumbres que eran netamente de origen campesino. Y las lecturas en voz alta, que todos conocimos, y por cuentos de abuelos y demás, eran la forma de transmitir conocimientos. Se leía el diario, se leían las novelas en capítulos, se leían libros enteros en voz alta, porque había un porcentaje importante de analfabetismo en el interior, pero además era una celebración colectiva, el hecho de la lectura, el disfrute de la lectura, y por supuesto que acompañado de eso, la comprensión del texto, es decir, el análisis de palabras que no se entendían, los giros que eran confusos para nuestra poca comprensión de la sintaxis a esa altura de nuestros conocimientos, y que fueron de alguna manera un aprendizaje indirecto, pero muy gozoso y muy divertido, de poder hacer culto a una disciplina que luego la fuimos buscando por nuestros propios medios y se convirtió de alguna forma en nuestra preferencia a lo largo de la vida. Entonces, desde ese punto de vista, el padre escritor hacía tiempo, en sus tiempos, para poder seguir haciendo sus cuentos en ese momento, para poder con nosotros
recrearnos de una forma amena y disfrutable para él mismo también, de esas maneras de acercarnos al arte y especialmente a la literatura, que luego fue acompañado con la música, obviamente, y también con las artes plásticas, visitando museos, hablando de artistas de toda índole, como una forma natural de compartir una preocupación, más que nada, porque no era una cátedra, él apelaba siempre a libros, íbamos al diccionario a conocer biografías, apelábamos a conseguir láminas que él también descubría con nosotros, pero fue una especie de elaboración colectiva de una formación que él necesitaba firmar por sí mismo en su forma de comprender mejor la cultura y transmitirla naturalmente a su núcleo familiar, donde mi madre también era testigo, pero en segundo plano, porque bueno, acompañaba en la medida que se podía en ese momento, ¿no? Así que desde muy pequeños pudimos entender que la literatura era una cosa importante. No una cosa seria, ni que se encerraba en ningún laboratorio para escribir, ni en ningún cuarto secreto, sino que era algo que se disfrutaba colectivamente, y del cual había muchos ejemplos para poderlo hacer, y que luego, ya un poco más grande, se nos fue dando en cuotas las recomendaciones de libros para que nos fuéramos formando. Desde, por supuesto, Hasson, Steinbeck, ya empezaron autores internacionales, todos los novelistas y cuentistas uruguayos, ni que hablar, los argentinos principales relacionados con la literatura regionalista, con lo que nosotros llegamos al liceo con un bagaje, sin darnos cuenta, muy sólido con respecto a lo que era el manejo de la literatura y el manejo de la información. Esa fue de alguna forma su gestión dentro de sus otras actividades políticas, por un lado, las laborales, o de su trabajo de oficina como gerente de Andevo, como gerente de personal de Radio Sur y demás, que él encontraba esos espacios para poder acompañar, digamos, su vivencia familiar, que nunca estuvo dividida entre los mayores y los menores, y ese fue otra de sus características. Por casa llegaban infinidad de personajes de 33 que venían a quedarse a casa porque tenían que hacer un trámite, porque iban a inscribirse en la Escuela de Arte Dramático, porque tenían que conseguir empleo, porque tenían que inscribir un hijo, porque venía una muchacha embarazada y tenía que inscribirse en algún lugar de acogimiento de Montevideo. Y allí, de alguna manera, nosotros nos fuimos familiarizando con algo que no era exclusivo de nuestros padres. Es decir, el habla, las costumbres, las personas que venían de 33, empezaban a ampliar nuestro horizonte en cuanto a comprender una sociedad que era diferente a la que conocíamos, al barrio, o a la escuela, o después al liceo, y que nos fueron dando un universo que naturalmente nos fue calando tan hondo, que cuando nosotros ingresamos al liceo, por ejemplo, con mi hermana, nos decían canarios. Lisa y llanamente nos dijeron canarios hasta que salimos del liceo, y sin que nosotros hubiéramos pisado el interior más que en las vacaciones. Íbamos con nuestro padre en enero, con la licencia de él, o en julio en la casa de algunos tíos o abuelos. Pero era la impregnación que había en mi casa, en los distintos hogares que fue formando, distintas casas que fue teniendo, con aquella recreación emotiva y de costumbres que lo inspiraban a él por un lado, pero al retroalimentaban con la llegada constante, ya digo, de parientes, de amigos y de los propios personajes que integraron sus cuentos. Es decir, nosotros nos dimos el lujo de conocer a Baladán, que fue uno de los personajes más entrañables de él, que hizo el cuento Loco, que se publicó en primer libro, o de Aramis Núñez, que fue otro de los personajes del cuento Peso Muerto, que era primo hermano de él, y de otros tantos, el Canario Vaz, que se integró el personaje de contrabandista, nada menos, y convivíamos con ellos, íbamos a ayudarlos a hacer trámites de donde fuera que estuvieran, le dábamos nuestra cama para que durmieran, y comíamos con ellos, y lo acompañábamos después a tomar el tren para que volvieran a 33. Entonces nos acostumbramos que esos personajes, que luego escuchábamos en los cuentos que él nos leía cuando los terminaba, eran de carne y hueso, que no eran una ficción netamente, es decir, totalmente desprendida de ese hilo de realidad, que él siempre buscó
para diferenciarse de la, del estereotipo del campesino con tres o cuatro rasgos de sombrero, alpargatas, bombacha, y que hablaba con un lenguaje excesivamente diferenciado del urbano. Es decir, la gran diferencia de la narrativa que mi padre fue elaborando a lo largo de los años en los cuentos especialmente, fue que eran personajes singulares, como cualquier otro personaje singular, donde hay un proceso psicológico sumamente complejo que se ha simplificado muchas veces y se le ha agregado el tema del pintoresquismo, el regionalismo, y bueno, todos los que conocemos que se han aplicado a determinado tipo de narrativas, y que él se alejó de la narrativa de Javier de Viana, por ejemplo, o del propio José Monegal, que sí tenían prototipos de personajes, donde los cuales les cambiaban el nombre, les cambiaban dos o tres rasgos, y inventaban una anécdota con una especie de macaco que tenía bombacha, que andaba a caballo, tenía botas y escuela. Eso se negó siempre a seguir ese modelo. Entonces, cada uno de los cuentos, y por eso los cuentos de él no son más de 40 cuentos, porque tienen una historia detrás. Algunos sí son, y él reconoce que son parte de ficción, pero de ficción tomadas de otros personajes que vivieron realmente. Entonces, su estética consiste en recrear con elementos ficcionales vidas privadas de hombres muy humildes en el 90% de los casos, que hace creíble que esas son las formas de vida que conviven en un país tan diverso y heterogéneo como el que tenemos nosotros. Es decir, que los paisajes, que todos los contornos que rodean esos personajes son meras escenografías básicas para crear un contexto que sea creíble y que sea de alguna forma comprensible. Pero se aleja sustancialmente desde mi punto de vista, y miren que acá yo llevo todo el grillete de estar subjetivamente condicionado a la interpretación de la obra de él, pero que sí creo que hay que, o merece la pena, reordenar el aparato crítico con respecto a su obra, porque nos hemos basado y hemos hecho historia con respecto a la obra de De Rosa en base a prólogos. Es decir, contamos con un par de obras, lo pasa con todos los escritores prácticamente, es decir, excepto aquellos que los han tomado las universidades exteriores y que convierten en monografías o grandes obras de interpretación, todos nuestros narradores, el 90% de ellos, se basa su historia en base a prólogos, y los prólogos lo primero que tiene es que no tiene una lectura profunda, a veces ni siquiera total. Son prólogos para una nota de diario, para presentar un libro, para salir del apuro de una editorial, y eso va consistiendo en el repertorio que acompaña a la mayoría de nuestros creadores. Y eso es favorable, y eso ayuda muchísimo al estereotipo, así la catalogación. Este es nostalgioso, este otro es ácido, este otro es preocupado por la temática social, y no salimos de eso. Es decir, que una gran deuda que tenemos nosotros como estudiosos de la literatura es romper esos moldes o de alguna forma renovar esos moldes basados en el estudio profundo de la literatura de estos autores, que vamos a encontrarnos con muchas sorpresas. Especialmente cuando empecemos a apartarlos de esa mezcla de biografía con literatura, que en el caso de mi padre lo ha condenado muchas veces a estar rotulado por el memorioso, nostalgioso y escritor de recuerdos infantiles, que él propio fue responsable, digamos. Yo creo que ahí hay un elemento que yo lo estoy interpretando a esta altura de mi vida, que fue básico o clave a partir de la mitad de su vida, donde él empezó a hablar cada vez más de la recuperación de su tiempo y de su espacio y de sus personajes, que se dio en la muerte de sus padres. Es decir, si analizamos a De Rosa antes o después de los 70, vamos a ver que en sus propias declaraciones o en sus propias reflexiones sobre su obra, hay una concepción totalmente distinta de su objetivo literario. Pero a medida que pasa en los 70, en los 75, disculpe, pero se me trabó el micrófono, de su mundo chico, tan inéditamente conocido hasta el momento,
Vemos que hay una reinterpretación de él, de su voluntad de recuperar cosas. Pero luego, viendo esas novelas aisladas del autor, vistas como nacidas de repollos, como decía Medina Vidal, para valorar realmente su dimensión artística, vemos qué poco hay con respecto, o qué poco interés tiene lo que sea memorioso por parte del autor. Es como ponernos a rastrear la memoria de Arguedas en los ríos profundos. Es decir, hay un divorcio necesario para poder abordar estas obras en una forma más, diríamos, objetivable, que es la de sacar el autor de todas sus propias intenciones y declaraciones, que son muy válidas, que son muy loables, y que creo que sí las pudo vivir como escritor, pero que a la hora de la crítica pasan por otro sedazo, pasan por otra definición dentro de la valoración artística. Y sí, cuando hablamos de Recuerdos de 33, o hablamos de Ratos de Padre, hablamos de Lejano Pago, que es una extensión de Recuerdos de 33, simplemente con algunos capítulos de más, sí es válido que se hable de memorias. Pero cuando hablemos de memorias, como la geografía de la infancia de Félix Chapini, o de los tiempos de Yuyé, o como de aquel pueblo de sus aledaños de Salvador Porta, o del propio Perico, o de Chico Carlos, y 50 más, donde a nadie se le ocurre que son escritores memoriosos, porque son simplemente recuerdos, o de los recuerdos de provincia. Son simplemente vivencias de rescate, como cualquier escritor, o la mayoría de ellos necesitan en un momento de su vida esa objetivación de sus memorias, la plasmación de sus memorias en algo escrito, para que no se pierda, como todos dicen, y está todo bien. Pero ahí arrastrar eso a todo cuanto haya escrito, inclusive a los cuentos de la propia novelización de Tata Viejo, que sí, no hay nadie que pueda discutir que allí son vivencias personales, pero saquemos al autor, saquemos y vamos a encontrar una novela sobre niños que transcurren en determinado tiempo y en determinado espacio. Entonces, simplemente son visiones desde un ángulo diferente, digamos, no profesionalmente crítico, porque vuelvo a decir, estoy impedido de hacerlo por razones de ética, pero que ayudan por lo menos a poder ventilar el tema, es decir, a pensar que había otro tipo de abordajes que permitirían centrar más, si queremos, la mirada en las estructuras de la obra, de los personajes que son logrados, y de aquellos fracasos que tiene, obviamente, como cualquier escritor, en algunos intentos en los cuales no logra esa concreción final. Si hacemos un análisis, y ahora entrando ya directamente, y no quiero robar más minutos a Karina, de la obra, vemos que en los 18 primeros años, Julio de Rosa hizo toda su obra principal en los temas y en los géneros que le interesaba. Es decir, que si nos centramos en 1970, allí vamos a tener la mayoría de sus cuentos, 31 cuentos publicados en los tres libros de cuentos. Allí vamos a tener dos novelas, que van a ser Juan de los Desamparados y Rancho Amargo. Allí vamos a tener los relatos para niños de Buscabichos, allí vamos a tener las memorias del Recuerdo del 33 y de Relatos de Padre, y allí vamos a tener el ensayo o reflexiones sobre la vida del campesino, que es Civilización y Terrofobia. Curiosamente, si uno hace un rastreo de las temáticas que despertaron la labor literaria de mi padre, vemos que desde los primeros años estaban los gérmenes de todas sus obras, que fueron tomando distintos géneros y distintas modalidades. Por ejemplo, si vamos a la primera obra, que es la menos conocida, porque bueno, se publicó el libreto, que es el drama Más allá de la sierra, que el libreto se llamaba Gurí inicialmente, parte que sería la obra fundacional de él, más allá del cuento La Orden del Superior, que publicó en un 42, que es un cuento, y dos cuentos más que aparecieron en El Mundo Libre, pero allí se plasma el germen de lo que va a ser después Mundo Chico. Allí y se gesta o se evidencia una de las grandes preocupaciones de él, de los hijos dados a los estancieros como peones o como sirvientas. Porque allí aparece nada menos que un dado, que es peón de un estanciero
muy particular, y bueno, con todas las características de un terrateniente, que reciben a otro niño por una empleada que murió, una sirvienta que murió en la estancia, que crían de 7 u 8 años, y allí aparecen todas las maldades que sobre los niños dados ocurrieron y ocurrieron hasta bien poco atrás, en calidad de semi-esclavitud, donde eran criados por una crianza que a veces era porque padres los dejaban, otras porque la policía los entregaba a los estancieros para criar, que era una modalidad del campo usual y documentable hasta en los años 80, si quieren, y donde se encarga de mostrar allí cuál es el drama de esos personajes absolutamente desprovistos de cualquier protección, sometidos al abuso y a la violencia doméstica y a los castigos brutales que reciben a veces de los patrones, ni que hablar, y a veces de la policía también, en iguales condiciones, y el que los ubica en las sierras del Yerbal. Es decir, los personajes permanentemente están evocando esa sierra como la productora de esas desgracias y de esos personajes que la falta de recursos, la miseria, los ha obligado a decir que sí siempre y aceptar las condiciones de vida más deplorables para poder subsistir, y que hay una atracción posterior a la sierra, que son las luces del 33 y posiblemente de Montevideo, que él persiguió toda la vida y trató de plasmar en su ciclo de novelas. Es decir, que allí están plasmadas la temática, los personajes principales, el despotismo de los patrones, el despotismo policial, la desgracia de esos niños que son sometidos a esa crianza y a esa violencia doméstica, y que bueno, quedó una obra que no lo satisfizo a él desde el punto de vista dramático, que no tuvo mayores consecuencias, pero que luego retomó a esos mismos niños dados en el cuento Dada, que publicó en creo que Mundo Libre, lo retomó con Juan Carmona, nada menos, en el cuento Los Desamparados, que Juan Carmona también fue un niño dado, y después retomó a otro negrito, que a Larolino, que es otro negro que se lo entrega el juez para que lo críe. Es decir, reconstruye un sistema social semi-oculto, semi-aceptado por la sociedad, y donde él se encarga de dramatizar esas situaciones por el origen, por donde, cómo quedaron esos niños y cuáles son los destinos de esa población. Y luego termina también con el mundo chico, obviamente, con otros niños dados a otros pobres, en ese caso, más dramático todavía, donde hay abusos de niñas, donde hay violaciones, donde hay una cantidad de cosas, y que son parte de la policía que va repartiendo esos niños en ese medio social. Entonces, allí tenemos un núcleo medular de su preocupación de lo que es la sierra y lo que conduce a ser, que va a terminar en la intención de reconstruirlo en Mundo Chico, donde allí aparece otra vez la violencia policial, allí aparecen los castigos, allí aparecen las violaciones, allí aparece el hambre, allí aparece la penuria de un grupo de 100 ranchos que están metidos en pequeñas parcelas de la sierra, y que la historia consiste en sobrevivir en esas condiciones. Entonces, nada de nostalgia, no podemos hablar de nostalgias de ir a reconstruir el pago de 33 y de las sierras del Yerbal. Eso es para los recuerdos de 33 y me parece fantástico. Pero pensemos en Alsina, saquemos al Mundo Chico, bueno, pensemos en los cuentos más clásicos. Pensemos en Peso Muerto, y todos ellos tienen un componente de drama personal, que diríamos drama psicológico, novela psicológica, si habláramos de novela moderna o novela de Montevideo, pero son los mismos procesos metidos en gente en la cual muchas veces no hay elementos para entenderlos, porque se pierde el contexto, y eso pasa de pronto con Rancho Amargo, que personalmente creo que es una de las mejores novelas que logró la mejor madurez en su concepción novelesca, y que se pierde porque apela a un conocimiento previo de algunas costumbres relacionadas con el carbón, sobre la producción en condiciones determinadas en las islas del Yoyotí, que quien no conoce un poco de todo eso pierde esa necesidad de reconstrucción del medio donde este Santos sale,
para después convertirse en el personaje que es. Bueno, no quiero abusar del tiempo, ya me robé el tiempo de Karina también. Creo que hay muchísimo para decir. Es muy difícil centrarse en una sola cosa, pero creo que si va, para terminar, redondear, tenemos el esqueleto de los cuentos que terminan en el 70, llega a la madurez, mejor dicho, de la mejor producción de sus cuentos, que luego tienen otros cuentos, obviamente, yo voy a escribir 40 y pico de cuentos. La novela Mundo Chico es el eje, es el pivote sobre el cual hay un antes y un después, pero que ya tiene la obra hecha, La Rosa, hasta a la edad que tenía, los 75 años. Es decir, que ya tenía en su haber más de 12 obras, tenía lo mejor hecho. Después de Buscabichos viene Ulises y Pájaro, después viene, pero ninguna de ellas va a superar aquel primer planteo básico sobre todas las cosas. Y una última cosita, la famosa novela Punto Final, que quedó trunca, es una explicación muy lógica y casi básica que se puede hacer del fracaso que tuvo el autor en tratar de escribir esa obra. No tuvo las vivencias, no conoció desde adentro el mundo metropolitano, el mundo ciudadano, como lo vivió en su formación de niño o de adolescente. Todo lo que pudo ver después se le fue diluyendo, digamos, en una uniformidad de casos o de sistemas donde la ciudad lo que hace es justamente diluir la singularidad. Ya no pudo, no logró darle aquella singularidad de los personajes que sí podía contar porque los conocía, porque los vivenciaba, porque los recreaba dentro de él, y los convertía, bueno, en los personajes que todos conocemos. Al intentar hacer este Punto Final, hay larguísimos inventarios de los temas que quería tratar, de los escenarios que quería reconstruir, de algunos capítulos que empezó a escribir, pero nunca logró sentir que ninguno de esos intentos lograban esa autenticidad que él estaba empeñadísimo en buscar en cada uno de sus escritos. Entonces, bueno, fue un proceso fallido, pero que se debió a su propia incapacidad por falta de vivencias de abordar un tema en el cual él no quiso improvisar o no quiso hacer ficción sobre cosas que le contaran otros sin verificarlas en su propia experiencia. Disculpen la yapa, gracias a todos y disculpame, Karina, por la invasión de tu espacio. Bueno, bárbaro, estupendo. Muchas gracias, Juan Justino. Yo, a veces este sistema de pantallas al que nos estamos acostumbrando no es muy amigable, sobre todo para los que defendemos la presencialidad y el contacto del cara a cara y los cuerpos, y como un docente sabe mucho de eso. Sí, pero sí, bueno, sí. En fin, son los tiempos que nos han tocado. Entonces a mí cuando tú hablabas yo iba sacando notas, primero para aprender y después para problematizar un poquitito algunos temas. Pero bueno, entonces ahora le damos la palabra a Karina, que nos va a hablar, creo que en algún aspecto bastante específico y poco conocido del cumpleañero. Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias María José, muchas gracias las muchachas de Alicia. Y Juan Justino, muchas gracias por este precioso testimonio, y no solo testimonio, ¿no? También análisis de la obra de tu padre, aunque digas que, bueno, que no sos la persona más indicada, pero bueno, sí sos, con mucha pasión, obviamente, no puede ser de otra manera. Es verdad que nuestra crítica literaria es bastante indigente, y es verdad que hay muy poco escrito sobre muchos grandes autores. Eso es terriblemente cierto. Yo he tratado de pensar un poco en la obra así de Da Rosa, que me parece un narrador estupendo, que me parece un narrador que hay que leer, que es buenísimo, que vale la pena, que es entretenido, pero digo entretenido no en el sentido más liviano, sino en el sentido de que atrapa al lector, porque las historias son potentes, porque los personajes son también impactantes, porque hay una emoción muy cercana.
No entiendo por qué no es mucho más leído. Yo no sé si hay un... Obviamente que hay un problema del relato rural, pero bueno, eso es un problema que no me quiero meter en este momento. De la literatura, me parece, criollista, ¿no? Digo, de ahí un desvanecimiento, tal vez una transformación, bueno, digo, eso es como un tema a plantear. Pero lo que quería un poco conversar con ustedes es, bueno, el tema, Juan Justino hace una reivindicación de sacarle el mote de memorialista a Darroze, cosa que me parece bien. No tenía claro ese eje de los años 70 y de la muerte del padre, eso también me parece que es una cosa que tendría que pensar. Lo que yo pensé fundamentalmente es, cuando planteé el título La Vuelta al Pago, Memoria y Ficción, es que él hace ese movimiento, bueno, tiene esa infancia y esa primera juventud tan intensas en el medio rural, lo dice una y otra vez, sabía todas las tareas del hombre de campo, vivió como un campesino, y siente un primer desarraigo cuando va a 33, porque bueno, es la ida al pueblo, y un segundo gran desarraigo cuando se traslada a Montevideo, que tiene 19 años, creo que en el momento de trasladarse. Y yo creo que siempre está, empieza, parecería, a esto Juan Justino me tiene que precisar más, que empieza a escribir en los 30 y en los 40, del 49 es esa obra de teatro, hizo su primer carta a Morosoli, pero la manera de volver al pago es la escritura, ¿no? Digo, la manera de recuperar aquello que pierde y no pierde cuando vuelve a Montevideo, siente que evidentemente pierde, pero que recupera en realidad durante toda su vida, es con la escritura. Y en ese proceso de escritura, obviamente que la memoria y la imaginación están siempre, están siempre, en todas las instancias. Lo que pasa es que me parece que hay, en una primera lectura, se podría trazar como distintas dos líneas en la obra, ¿no? Digo, hay una vuelta más íntima, más personal, que sí que está en Recuerdos de 33, sobre todo, que está en Ratos de Padre, obviamente, que ahí no está, se está refiriendo al campo, sino que se está refiriendo a su vida familiar, ¿no? Pero digo, hay un centrarse en sí mismo y buscarse hacia adentro y ver cómo fue ese espacio íntimo y social y familiar en el que él se desarrolló y cómo lo recrea. Y hay una vuelta, sí, claro, más centrada en la recreación a partir del descubrimiento que significa la ficción. Ahí, me parece, cuando estábamos con Juan Justino transcribiendo las cartas que de Rosa se escribe con Morosoli, la primera es a fines de 1949, y después la década del 50 hasta, bueno, hasta la muerte de Morosoli. Y hay ahí un gran descubrimiento. Se había formado en la escuela rural, tenía lecturas de clásicos de la literatura criollista, tenía otras lecturas de clásicos, pero él se lo dice en la primera carta a Morosoli, el gran descubrimiento es Los albañiles de los tapis, y dice que lo leyó 10 veces. Y a mí me pareció, porque él le dice eso a Morosoli, que su gran descubrimiento fue Los albañiles de los tapis, y después en los 50, en 52, en el 55 y en el 59 publica 3 libros de cuentos. Libro de cuentos donde sí, evidentemente, trabaja la memoria, la imaginación y la ficción, ¿no? Digo, recupera personajes reales, identificables, conocidos, bueno, por la familia y por otros, y al mismo tiempo, obviamente, que los transforma, ¿no? Pero además, me parece, y en ese crear cuentos,
evidentemente lo que descubre Morosoli es esa mirada interior, esa capacidad de captar la intimidad de los personajes, aunque lo hace de manera muy distinta. Serafín J. García decía que lo que hace no es copiar a Morosoli, sino aprender el camino, ¿no? Digo, el camino de la autenticidad, que es lo que aprende con Morosoli. Y entonces encuentra su forma de escribir a esos hombres, y tiene una manera diferente. Escribe dentro de la tradición y, por supuesto, conociendo lo que ya está dentro de un camino de admiración, pero al mismo tiempo siendo muy fiel a su voz, a su manera, es mucho más, es más vital y más jocoso que Morosoli, más tiene un humor muy, muy, muy lindo, muy, muy disfrutable, me parece, de Rosa, y eso es como una marca que lo va diferenciando, ¿no? Además de cierta multiplicidad en sus estructuras y en sus personajes. Pero más allá de los cuentos, yo creo que lo que descubre, me pareció, ¿verdad?, que después que lo descubría, era eso que él decía, el formato de la novela. En los albañiles de los tapes, ¿qué es lo que encuentra, me parece? Y es una estructura para un desarrollo de personajes en relaciones afectivas importantes e intensas, y personajes que se transforman en esa estructura que la novela le posibilita. Porque, bueno, después, claro, a mí me parecen notables las tres novelas que se van encadenando con una diferencia, creo que de 8 años, que son Juan de los Desamparados, que él publica en el 61, en el 61 publica Juan de los Desamparados y Recuerdos de 33, y ahí está como conformada, parecería, esa doble línea, ¿no?, de recuerdo más personal y de recuperación, a partir, por supuesto, de la memoria, de la imaginación y de la ficción, de una historia que, en el caso de Juan de los Desamparados, es una historia que le contaron. Y que me gustaba cuando Juan Justino hacía el testimonio de que les leía en voz alta, y esa práctica de la literatura transmitida en la voz y en la escucha de los otros, porque de alguna manera reproduce la situación de los relatos de Fogón, ¿no? Y porque me parece que eso está también en la base de Juan de los Desamparados, que es como, dentro de la beta del realismo, que es la que trabaja una y otra vez de Rosa, lo hace con mucha libertad, y con muchas variaciones, y con mucha capacidad de experimentación. Y la historia de Juan de los Desamparados es una historia imposible, en realidad, digo, es una historia, desde el punto de vista del realismo, casi imposible. Sin embargo, es un cuento. Es un cuento de Fogón. Hay un verosímil que él crea en esa escucha, y se da cuenta que la gente acepta de acuerdo a cómo habla, a cómo el medio le condiciona esa aceptación. Me parece que de Rosa hay una atención muy fina a la producción de la literatura y a la recepción de la literatura, y es muy atento a ese juego. Y en Juan de los Desamparados está muy presente, ¿no? La historia es lo que dice, lo cuenta él, pero lo leí en un artículo, está dedicada a Alfredo Cáceres, que ustedes, fue el marido de Esther de Cáceres, que fue un psiquiatra, un hombre muy importante en nuestras letras por la actitud que tuvieron él y Esther como apoyo a muchos artistas. Fueron dos personas sumamente generosas, entre ellos al que apoyaron mucho fue Felisberto Hernández, que lo necesitó y fue como un guía para él, Alfredo Cáceres, ¿no? Y Alfredo Cáceres se encuentra con De Rosa en 33 y le cuenta la historia de este Carmona que él conoció cuando estuvo ejerciendo la medicina en Mercedes durante 10 años, y le pide que haga un cuento, que lo transforme en literatura. Y bueno, De Rosa, a partir de eso, que él escucha, por supuesto, con absoluta libertad, transforma, lo resitúa y genera ese personaje
estupendo, esa narración estupenda que es Juan de los Desamparados. Pero digo, ahí hay una estructura de novela y una estructura de ficción muy claramente dibujada, y encontraba en esa que él publica en 1961, en Rancho Amargo, que él publica en 1969, y en Tiempos de Negros, que se publica en el 77, creo, no me acuerdo, sí, 77 o 79, 77, una forma de investigar las emociones y los sentimientos, y una estructura que le permite salir del cuento. A mí me parece que si Morosoli tiende más como a la reticencia, a la simplicidad, a la reducción como una forma de la estética, a De Rosa no es ese el camino, ¿no? Este es un camino más que tiende a la diversidad, a ampliar el mundo, y que encuentra en la novela esa forma que le permite analizar los recuerdos de los personajes, las relaciones entre ellos, cómo se condicionan, cómo se transforman. Por ejemplo, en Rancho Amargo, que es una historia, son siempre historias muy duras, como dice Juan Justino, obviamente son historias muy duras porque el medio que conoció es muy duro, es el medio de los peones y de las peonas, de una situación de latifundio y de absoluta indefensión, y de gran violencia, una violencia que sabe mirar de adentro, porque lo estupendo que tiene, además De Rosa, es que no juzga a los personajes, tampoco simplifica, la violencia familiar está ahí, la violencia entre padres e hijos, la violencia de los hombres y las mujeres, atraviesa todos sus personajes, todas sus historias y las sociedades de las que pertenecen, ¿no? Entonces, este personaje de Rancho Amargo surge de una situación, si Juan Justino apelaba a la historia de los carboneros, de un hombre que vive casi como un bicho, siempre un ser abandonado, un ser tomado por alguien que obviamente no puede ejercer la función de padre, y que, bueno, tiene que sobrevivir en una situación, sobrevive casi a una inundación, prácticamente, vuelve a nacer, y empieza una relación con una prostituta que tiene su misma edad, tiene 14, 15 años, y lo maravilloso de los personajes de De Rosa es que es el lenguaje, las palabras, es la capacidad de decirse cosas, y la resonancia interior que tiene ese lenguaje, ¿no? Porque seres más desprovistos capaz que tal vez no haya, sin embargo, se encuentran. Y se encuentran porque son capaces de decirse algunas cosas, y son capaces de generar una esperanza y generar una expectativa, y eso no es algo, no es una tontería ni es algo trivial, sino que es algo muy sentido y muy convincente la manera de plantearlo. Y ese sujeto tan, ese muchacho tan sin nada, cuando tiene su primera relación con esta mujer, le cuenta su sueño, y su sueño es tener un rancho, es tener una mujer, es tener un niño, es tomar mate juntos, y le queda el mote del hombre del rancho. Y ese es el siempre hay un motor inicial que es así, hay un deseo del personaje que es capaz de transformarlo y mudarlo hacia adelante. Y eso está muy bien, eso es como un gran impacto para el lector. Y bueno, la historia del hombre del rancho no la voy a hacer, pero el asunto es cómo ese sujeto carga con su historia, que es de una enorme carencia,
y carga al mismo tiempo con ese deseo que es tan fuerte, y con esa esperanza y con esa emoción. ¿Y cómo eso puede resolverse? El título es Rancho Amargo, digo, los personajes tienen capacidad de decisión, tienen capacidad de transformarse, pero, claro, el mundo en el que están es siempre muy duro. Y la otra no, pequeña novela, la novela, que me parece que es tan importante y tan buena como estas, que es Tiempos de Negros, de nuevo, la estructura es distinta, las tres novelas tienen una elaboración que es similar, y es que en las tres se anticipa el final. Y un poco para mostrar cómo las tramas son importantes, pero al mismo tiempo el suspenso no está en qué es lo que va a pasar, ¿no? En las tres casos, en Juan de los Desamparados, en Rancho Amargo y en Tiempos de Negros, el narrador anticipa el final al principio de la narración. No es importante saber lo que va a pasar, porque ya lo sabemos, sino cómo. Cómo esos personajes se van a desenvolver. Ahí está la intriga. Y en Tiempos de Negro, bueno, las dos protagonistas son dos prostitutas negras, y hay un paralelismo entre la historia de ellas, sobre todo la historia de una, de Julieta, y un narrador oral que va recreando un memorioso, un mentiroso, un mitificador, el que crea la historia fundacional de los negros, digo, los negros en su apogeo, y que piensa que, bueno, que a partir de hubo un momento, una edad de oro, de la que se está viviendo la decadencia. La Rosa ve el racismo de los negros, también, por eso digo, tiene una mirada muy implacable. Y esta, la historia de esta prostituta, de esta Julieta, es también una historia estupenda. Por supuesto que claro que es un ser totalmente desprotegido, pero que tiene la posibilidad de la dignidad y de transformarse, porque asume su maternidad, queda embarazada y asume su maternidad, y eso le da una dimensión diferente al personaje. La historia no termina bien tampoco, no voy a entrar en eso, pero en estas tres novelitas, y también en El Mundo Chico, y en los cuentos también. Yo creo que el gran tema que atraviesa todo también es el de la paternidad. La paternidad no tanto biológica, que existe, que está en algunos casos, pero sobre todo la paternidad asumida como, no solo como un deber, como una felicidad, como una posibilidad de crecimiento interior, como una posibilidad de dar. Hay algo que hace de Rosa y que es, me parece preciosísimo, y es señalar la necesidad que tiene el que es fuerte de proteger al débil, de asumir la actitud del cuidado y de la entrega, ¿no? Eso es un poco el núcleo de Juan de los Desamparados, que está siempre amparando a otros, y lo que logra transmitir es la felicidad que siente al hacerlo. Y muchas veces esos personajes que él describe, que son tan carentes de todo, encuentran una enorme felicidad en entregar, en amparar, en ejercer como padres cuando nada tienen, o a veces nada han tenido, ¿no? Y en el caso de Julieta, de Tiempos de Negros, bueno, ahí lo que está es, creo que está menos tratado en el conjunto de la obra, pero digo,
ese sentimiento de, maternal que reivindica la vida de esta muchacha, mujer, tan castigada. Esta especie de estructura de Nouvelle, que yo creo que él dice que admira en Morosoli, en Los albañiles de los Tapes, y que está en estas tres novelitas, y también está en Rumbo Sur, que es una narración más arraigada en la historia personal, yo creo que está también, y ahí no sé, esto creo que sería muy discutible, pero me parece que está también en la estructura de Mundo Chico. Este Mundo Chico es De Rosa la publica en 1975, aquí Juan Justino Nueza nos puede ayudar. Jorge Ruffinelli le hace un reportaje en 1970, y ahí De Rosa le dice que hace 14 años que está escribiendo Mundo Chico. O sea que a fines de los 50 ya había empezado a escribir Mundo Chico. Porque el Mundo Chico es como la gran obra, ¿no? Es una enorme sinfonía donde quiere captar ese mundo de donde viene, desde la perspectiva de la imaginación y de la ficción y de la memoria, pero tiene una mirada antropológica, tiene una mirada, sí, de recuperación de ese mundo, de esas historias de las familias que lo componen, y yo encuentro que Mundo Chico también puede leerse como una suma de Nouvelles, porque él va siguiendo historias de familias y personajes y las va enhebrando a lo largo de esa gran novela. Es una gran novela de 500 páginas, no me acuerdo ahora cuántas tiene, pero es una novela muy voluminosa, ¿no? Pero me parece encontrar en la manera de estructurar Mundo Chico esa forma de Nouvelle que él había encontrado, me parece, con Morosoli. Karina. ¿Sí? Un aporte puedo hacer, sí. Que él después publicó Hijos de la Noche y tuvo en borradores dos o tres capítulos más relacionados, sí, con distintos núcleos de esa misma que estás diciendo. Sí. Uno es de los contrabandistas, que es Hijos de la Noche, que es la recreación de una parte de Mundo Chico con los personajes principales. Otra es con el carrero Galdino Sena, que sí, es toda la historia del carrero y todas las peripecias que va pasando. Y otra parte más que no terminó de elaborar, que de alguna forma demuestra lo que estás diciendo, ¿no? Es decir, que él pudo aislar distintos núcleos narrativos, sí, con una historia completa, que con pequeños retoques hacía una obra distinta, ¿no? Sí, sí. No, y además eso iba, porque en el 94 publica Hijos de la Noche, y en el 2000 publica Agua Fuerte. Sí, ahí está Galdino Sosa, Galdino Sosa. Claro. Claro, y está la historia de Vitica, porque la historia de Vitica, que es una historia estupenda, sí. que forma parte de Mundo Chico, él después la extrae, y yo los invitaría a leerla, tanto Mundo Chico como Agua Fuerte, porque uno lo lee en Agua Fuerte y se sostiene perfectamente como una novela. Uh-huh. ¿No? Digo, él hace esa operación, por eso decía que es un gran experimentador en los modos del realismo. Él va explorando, evidentemente, formas siempre, ¿no? Dentro del realismo, que creo que es, evidentemente, su gran meta. Pero bueno, más que nada me parece que quiero dejar por acá, si hay después preguntas, pero digo, sobre todo, plantear esa manera de trabajar en la tradición, esa manera de trabajar en una tradición que al mismo tiempo exige una gran libertad, una gran autonomía, una búsqueda propia, y esa manera que tiene de trabajar también de en el realismo, que es sumamente diversa, ¿no? Y un poco me afilio a lo que decía Juan Justino, estamos acostumbrados como a utilizar esquemas, y evidentemente, si uno se acerca a la obra de De Rosa, no hay nada de pintoresquismo, no lo hay, lo que hay es una indagación en los personajes,
y un seguimiento. Sí, hay un enamoramiento de personajes, ¿no? Es una literatura, sí, de personajes, de singularidades, pero singularidades no por exotismo, sino porque cada uno somos seres singulares y nosotros nos vamos, lo entendemos y nos vamos metiendo en esos personajes que son muy sencillos por sus modos de vida, pero no son nada sencillos en su mundo interior. Y sí están muchas veces, y a mí a veces me impresiona la sutileza psicológica, ¿no? Porque a veces son personajes también removidos por sus propios recuerdos, y a veces ellos mismos no saben bien por qué están actuando, y lo dicen, y todo eso lo está muy bien hecho y es muy convincente. Vuelvo para atrás, estoy siendo un poco caótica, pero ahora me estoy acordando de Tiempos de Negros, cuando les decía que es una historia paralela, donde por un lado está el negro Elías, que recuerda la historia de los negros, que es el contador oral, y por otro lado está la historia de las dos mujeres, y esas dos mujeres, que hacen el papel de madre e hija, pero no lo son, Julieta es una niña abandonada, y es recuperada por Idalina, que es la otra, es el otro personaje mujer, una mujer mayor que la protege como si fuera una madre. La relación de las dos mujeres, que es muy intensa y es muy singular y es muy linda, también está alimentada de los recuerdos que una y otra tienen de sí mismas. Digo, hay el recuerdo forma parte de esa elaboración interior que hacen los personajes, y el narrador es muy atento a cómo ese recuerdo vivifica, se integra al presente, los transforma, los empuja hacia adelante, ¿no? Digo, en ese sentido, yo creo que la memoria está siempre en versiones y en juegos muy diferentes. Y me parece que dejo por aquí y nada, a ver si surgen preguntas o si quieren dialogar, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Karina, también. Estoy muy atenta al chat. Abrimos la serie de preguntas, sugerencias, dudas, lo que los colegas estimen. Estoy descubriendo, pero no voy a decir los nombres en los listados, que hay varios de 33, o varias más bien, y si quieren realizar su aporte de cómo se vive su obra en la tierra natal, que es el origen en definitiva, tanto que me pareció interesantísimo que Juan Justino, siendo tan parte interesada, incluso seguramente traduciendo el espíritu de lo que su padre pudo transmitirle alguna vez, que se permitiera públicamente de decir, bueno, por esta línea no anduvo, por esta línea fracasó. Que es algo bastante infrecuente en los artistas en general y en los escritores en particular, ¿no? Que tengan la voz y que tengan las agallas de decir, bueno, este lado, digamos, no se me dio, ¿no? Quise convertirlo en una obra dramática, pero bueno, se fue para otro lado, ¿no? Eso me pareció maravilloso, realmente maravilloso. Después algunas palabras de Karina son, Karina, sos una poeta, ¿no? Que es un gran experimentador en los modos del realismo, ¿no? Y la necesidad que tienen los personajes tan fuerte de proteger al débil que logra transmitir la felicidad que siente, ¿no? Por ejemplo, en Juan de los Desamparados. Juan Justino, también dijiste cosas interesantísimas, ¿no? Como de pronto por ahí podía haber alguna crítica velada o no tanto que hemos sentido alguna vez, que siendo parte de esta generación del 45, crítica o como se le quiera llamar, la narrativa de Edad Rosa parece tener poco compromiso social. Es lo que hemos escuchado alguna vez o hemos leído. Y en realidad me parece bien interesante romper este mito, ¿no?
cómo personajes con hondura psicológica no necesariamente pueden dejar de lado el aspecto de una más o menos explícita denuncia social, ¿no? Aunque no sea ese el objeto, evidentemente, primero. Pero me parece que por ese lado hay un hilo del debate que está muy bueno, ¿no? Uno usa en general las efemérides como ocasión, como lugar para el festejo, para el recuerdo, para la memoria. Si se dice que es un escritor de la memoria, a mí me parece fantástico que se diga eso, y lo sostengo. Qué importante que es la memoria en la historia de los pueblos y de las sociedades, ¿no? No me parece un demérito para nada. Y algunos rasgos ahí familiares de lectura de Pogón, de lectura en voz alta, etcétera, etcétera, y de su carácter, de su admiración y su influencia por Morosol, y que quizás, volviendo a lo que yo decía al principio, lo casa, lo emparenta, lo vincula más a la generación anterior, ¿no? Que la del 30, la del centenario, que a la de sus propios contemporáneos. Pero no sé si esa taxonomía hace justicia realmente con la obra de Da Rosa. Pero tiro esta puntita de discusión para los colegas que están muy atentos. Y bueno, todos a la exhortación es a ir más allá de las sierras. Salirse un poquito del canon, empezar a leer y a trabajar en clase a Da Rosa también. María, bueno, José, me hiciste acordar, porque Raviolo lo leyó mucho, obviamente lo publicó y lo prologó, y en uno de esos prólogos dice que en realidad la literatura de Da Rosa es mucho más de denuncia que cualquier otra literatura que se haya propuesto explícitamente serlo, y realmente yo creo que tiene razón. No se propone la denuncia, pero es absolutamente terrible el mundo que cuenta, el mundo que describe, el mundo que recrea, y justamente creo que porque no se lo propone, porque no hay ninguna simplificación en los personajes, no se simplifican, son sumamente complejos, y además no hay esa división entre unos que son buenos y otros son... No, obviamente que no. Hay una... no oculta la violencia de los desamparados, no la oculta. Bueno, tenemos que agradecérselo. Karina, yo creo que la técnica que él busca es que el lector vivencie esa injusticia en la propia experiencia de conocer el personaje. Es decir, él no hace la conclusión de esos elementos que generan la violencia y la injusticia, sino que promueve esa dramatización en la lectura de esa trama, y que es la estrategia que él sigue sistemáticamente para no darle elaborado al lector la conclusión. Que creo que se lo aparta, bueno, de otras fórmulas que hay, obviamente, que buscan otro camino, pero que esa fuera su definición en toda su obra. Y desde los comienzos, te digo, desde la más allá de la sierra, en adelante, la técnica... Así que está tomando esos temas tan, tan duros y tan indignantes, es lo que quiere que el lector se indigne junto con él. Sí, y no precisa más que eso, ¿no? Esa es la forma de sensibilizar, esa es la forma de mostrar una realidad, simplemente dejando que el lector sea el que hable. Sí, y hay un detalle a mí, me estaba acordando de Ratos de Padre, que bueno, Juan Justino es protagonista también ahí en esas historias, ¿no? Y él ahí, no sé si llamarla ballista, tiene una idea muy clara de la paternidad y del no castigo, obviamente, ¿no? De la tolerancia, de la crianza en el amor. Y él lo dice en determinado momento porque presenció demasiada brutalidad en la relación padres e hijos en el campo, y él cuando lo describe como los padres sienten que deben hacerlo, que digo, en su amor por sus hijos, en esas situaciones que él describe, el castigo, y el castigo brutal, es un deber
del honor del padre, ¿no? Entonces digo, esa dimensión nada simple que él está transmitiendo es importante para entender a esos seres y la realidad que vivimos, que la realidad de hoy también es muy compleja, ¿no? Me parece que ahí hay una cosa muy fuerte. Sí, yo justamente lo que acabas de decir, Karina, ¿no? Y creo que todos lo íbamos pensando a medida que ustedes hacían sus aportes. ¿Cuánta vigencia en esa literatura? ¿No? Estamos celebrando los 100 años de alguien que parece que estuviera hablando hoy. Sí. Si uno revisa las noticias de un tiempo a esta parte, por ejemplo, yo qué sé, hace muy pocos días aparecieron peones de campo castigados por los capataces, bueno, todo lo que es el rol de la mujer, el racismo, yo digo, ¿y este hombre? ¿Con cuánto tiempo de anticipación lo supo pintar? ¿No? Porque también me parece, yo no soy la especialista, por supuesto, pero me parece que hay mucha cultura de artes plásticas en el escritor da Rosa, en los tipos de narrador que él inventa. A veces me parece que estuviera dentro de una película, es muy visual en la ocasión. Pero bueno. Todas las colegas y los colegas agradecen mucho, que tengo deseo de leer y pensar a da Rosa, un placer ser parte de estas charlas tan enriquecedoras, pero bueno, tanto quienes organizamos como los dos invitados queremos ser un poco provocados, saber qué opina la gente o qué anclaje didáctico le podemos dar en nuestras aulas, ¿no? ¿Cómo lo podemos llevar a los chiquilines, esa pasión que estamos sintiendo en este momento, cómo se la podemos transmitir a los gurises, ¿no? Pero, en fin, no sé, si no, siguen charlando los expertos. Yo creo que cualquier cuento de da Rosa tiene que funcionar, yo creo que Hombre Flauta es un hermosísimo cuento, pero realmente creo que cualquiera. Yo quisiera saber si hay un problema en el lenguaje criollista. Quisiera saberlo. Yo no, pero me remitiría a la experiencia de ustedes. Yo lo leo y no siento esa barrera. Al revés, me parece un lenguaje absolutamente disfrutable. Los diálogos, como los recrea, son preciosos y están llenos de gracia. Pero no sé si para los muchachos jóvenes de hoy puede ser un impedimento. Me gustaría que alguien hiciera esa investigación, porque claro, también nosotros tenemos otra formación y capaz que ese mundo igual nos es más cercano. Habría que experimentar, habría que ver, no sé si en una de esas no pueden entender en un principio lo que dicen. Sería muy triste porque... Pero no sé, habría que ver si necesitan glosarios. Nos dan tanto nos dan unas lecciones los chiquilines que ¡pa! Claro. Te apuesto que lo entienden. Acá una colega de Salto, Shalom Fernández, dice que me llevó la reflexión de Karina sobre la literatura que refleja el ámbito campesino. Pienso en Enrique Amorín, como autor de referencia a mi ciudad, Salto obviamente, y sin duda que es necesario despertar la curiosidad y promover más el estudio de autores realistas como da Rosa. Pero además tiene el gran placer del habla, de la escucha, ¿no? De las formas, de los modos, del humor. Ahí metemos, Karina, que hay un quiebre generacional en la disponibilidad léxica de las nuevas generaciones. Pues, ya la tienen con el lenguaje normal, el estándar del español, para poder acompañar muchas lecturas en forma espontánea, porque hay un código mucho más reducido o mucho más elemental en cuanto al uso de las formas de expresión. Y me temo que hay un repertorio muy impenetrable en cuanto a la terminología jergal, digamos, del campo, porque depende, creo que exclusivamente, por un lado, por la formación profesional de ustedes, que bueno, que ahí hace que eso sea parte del dominio, pero a nivel general hay un alejamiento, inclusive a nivel del interior,
de lo que es una terminología que era frecuente en los años 50, en los años 60, en los años 70, porque estaba la gente familiarizada con la literatura regional y rural. Cuando eso perdió pie, cuando perdieron pie las promociones que se hacían en los diarios y en las revistas, en el suplemento del día con Monegal y con Luna, que refrescaban o mantenían, digamos, un repertorio que exigía entenderlo o recordarlo por lo menos, se fue cortando y alejando cada vez más de una cosa que necesita entrenamiento, que necesita conocimiento, porque si no, no lo lográs entender. Así que esa para mí siempre ha sido una interrogante muy grande, para ver cómo es posible que estas obras puedan ser medianamente accesibles, porque me hago cargo que hay un porcentaje importantísimo de mensajes que son impenetrables, absolutamente incomprensibles, ¿no? Y no sé si alcanza con los glosarios, porque también los glosarios dan pereza leerlos, son la pereza, sí. Van a contrapelo de la obra, no sé. Sí, la son pereza, varios problemas a la vez, ¿no? Acá Luciana dice, creo que puede ser, como una... que puede ser una buena excusa para jugar con el diccionario del español del Uruguay, de la Academia Nacional de Letras, empiezan a surgir las propuestas didácticas. A los chiquilines les divierte acceder a este repertorio de palabras propias del mundo rural. Uno lo puede plantear desde el lado lúdico, por ahí los dulces sorprenden, apostemos. Hay hipótesis que a veces los chiquilines... Bueno, hay alguien que señala acá que en Hijos de la Noche, editado por la Biblioteca Oriental, una joyita que felizmente heredé de mi abuelo, me llamó mucho la atención que incluye un glosario, lo que estaban hablando ustedes recién. Sí. Nadia dice eso. Sí, probablemente yo creo tener un repertorio medianamente amplio de palabras y creo que algunas se me pierden. Preciso un glosario. No, pero capaz que empezando a recrear como juego es una manera de entrar, porque realmente es una lástima no entrar. Sin duda. Sí, pero puede ser una cosa linda. Sí, Mariel Cardoso, por ejemplo, dice, muchas gracias, creo que deberíamos leer y trabajar más la obra y romper con esa mirada crítica tan encasillada, la recepción que haga la valoración de la obra. ¿Qué texto recomiendan, dice Ani desde Rocha, para cuarto en este contexto tan especial que estamos viviendo? Y hablando de texto y contexto, cuando nuestro colega, amigo y compañero de Karina en la biblioteca, Alfredo Alzugarat, supo que íbamos a tener este encuentro, me dijo, comentales, él es un expreso político, ¿no? Comentales que en el penal de libertad Da Rosa se leía mucho, circulaba muchísimo y era muy valorado. Y que nos sacábamos los ojos por Juan de los Desamparados, me dice. Quizá por el título, por sentirnos tan identificados, pobre, le digo, qué circunstancia. Pero que era un tipo que alimentaba, ¿no? En esa coyuntura tan patética. Bueno, ahí estaba la literatura y ahí estaba Da Rosa, así que eso siempre es bueno, reconforta, ¿no? Sí. Yo creo que acá hay una cuestión de aproximación por entusiasmo, y hay que empezar por lo más sencillo de pronto. Estaba pensando en otros momentos en el Liceo Viejo, de Recuerdos del 33, ya que hablamos de la parte memorialística. Hay cuestiones que van por la identidad o por la semejanza con situaciones donde el adolescente, más allá del lenguaje, que si hay, no hay problemas de usos de términos que no se puedan entender, pueda de alguna forma sentirlo más empático con sus intereses o con sus situaciones vitales, y de allí hay un paso para empezar a introducirlo en otros fragmentos que sean más accesibles, que sean de pronto menos desprovistos de ese lenguaje tan críptico para ellos, y dejarlos con esa espina o con esa, por lo menos, motivación que les permita seguir avanzando después en otras obras más con más dificultades del lenguaje, ¿no? Yo creo que ahí hay dos grandes núcleos de un lenguaje mucho más neutral de que usa Da Rosa en Memorias, bueno, o en otros los libros de Buscabichos, Ni que hablar y todo lo demás, pero sin entrar en la parte de literatura infantil,
estos otros pueden ser, de alguna forma se me ocurre en estos momentos, ¿no? Estoy pensando en voz alta, una forma de abordaje que sea menos exigente, digamos, en cuanto a la comprensión lectora. Y que puede tener anécdotas que son muy divertidas y muy, muy próximas al espíritu adolescente, la transgresión, a la necesidad de romper los límites, bueno, toda esa parte que está muy bien tratada en ese artículo particularmente, ¿no? Sí, acá Estefanía hace un aporte muy lindo. Estefanía, ahora nos vas a decir, por lo menos por el chat, de dónde sos. Nos dice que cuando trabajé Rancho Amargo, el glosario se los di yo, porque soy del medio rural, y no solo lo he leído, sino también que esas situaciones las he vivido. Mira. Entonces, vieron que está bueno esto. Mira. Sí, puede ser un trabajo de investigación a nivel familiar, con los gurises, quien piensa un poquito para arriba, yo ya tengo, por ejemplo, bueno, desde mi madre, ya tengo un abuelo de un lugar del interior y otro de otro lado. Entonces, que vayan a su casa y pregunten a sus abuelos, en fin, no sé, me parece que las posibilidades son enormes, ¿no? Sin duda que sí. Sin duda. Soy una niña de campo, entre más profundas, mis profundas vivencias de mi infancia, tengo buscabichos. Yo soy de Paysandú. ¡Ah, Estefanía es la que dice que es de Paysandú! Que es del medio, la colega del medio rural, y que es ella el propio glosario. Otra que dice, gracias especialmente por rescatarlo más allá de los rótulos, por exhibir la complejidad de su narrativa y preservar su incansable denuncia social. Uno también es de origen rural. Bueno, ¡se nos llenó el rancho! ¡Nos invaden! ¡Qué lindo! Bueno, qué maravilloso que la charla involuntariamente convocara a muchos colegas que son de campo, ¿no? ¡Qué lindo! Me parece divino, no sé, Juan Justino, pero creo que tu padre estaría muy contento. Sin duda, es el mejor homenaje que puede haber recibido. Sí. Es alguien por ahí dice, yo también soy de la heroica, Arturo. Así que, bueno, no sé, la verdad ha sido maravilloso. Y alguien preguntaba, creo que Ani preguntaba recién, algún texto para abordar en cuarto son gurises entre 15. Pero Juan de los Desamparados podría ser, ¿no? Sí, sí, ser sí. Más corto, si querés, Hombre Flauta, para mí es maravilloso. Es precioso, Hombre Flauta es hermosísimo, además tiene toda esa parte del don, digo, de la carencia y del don, que es tan lindo, ¿no? Sí, sí. La posibilidad de realizarse y a partir de eso. Sí. ¿Y qué, Hombre y Flauta? Estaba también que la literatura de Da Rosa es una literatura amarga, sufrida. Ustedes rescataban los rasgos de humor, sí, el afecto, porque si no uno dice, ¿para qué lo voy a leer? ¿Lo que está pasando? ¡Me agrego problemas! No. La pérdida del lenguaje, la lástima es que está todo ese humor en el lenguaje, en las palabras, en la comunicación entre esos personajes, y apreciarlo es hermosísimo. Por eso es importante poder rescatarlo, porque hay una dimensión de lo humano que no es poco, está en las palabras, en lo que esos personajes se dicen. Y entonces, no, al revés, es una literatura de una enorme vitalidad, sin duda. Por eso vale la pena. Bueno, si quieren ir cerrando, no sé, de pronto hacemos al revés. Empieza Juan Justino haciendo un pequeño cierre de unos minutitos, ¿no? Y después Karina, ¿les parece? Perfecto. Simplemente, esta instancia nos enriquece a nosotros para poder ver la receptividad que tiene un tema como este y el entusiasmo que renueva en nosotros en poder seguir trabajando y estudiando nuestros alcances. Y bueno, otra vez el agradecimiento de la organización de este evento tan bueno, tan nutrido en concurrencia. Y que les agradezco desde mi punto de vista el esfuerzo que han hecho para que esto pueda cumplirse en la medida de esas expectativas. Especialmente a Karina por su enfoque emocionante sobre una obra. Me sorprendió muchísimo el análisis que hiciste y que me,
me resultó sumamente revelador en una cantidad de aspectos que no había reparado o que no había meditado sobre ellos, y que realmente me resultaron esclarecedores de otra parte de la obra de mi padre, para valorar en su conjunto otros aspectos que uno a veces queda impedido de hacerlo por falta de distancia o de perspectiva. Así que tu análisis me resultó sumamente esclarecedor, valiosísimo desde el punto de vista profesional y con una calidez además envidiable. Así que muchas gracias por toda tu dedicación. Y quiero terminar esto con el final de un personaje de La Rosa, que es de Le Pueblereada, que se trata de un hombre de campo que es convencido por otro que tenía experiencias de conocer el pueblo de 33, de llevarlo a festejar el centenario de 33. Bueno, un hombre que no conocía el pueblo, que nunca había pisado la capital y demás, bueno, después de una serie de instancias lo resuelve llevar, y pasan 3 días de príncipes en los festejos, en los bailes, en los discursos, en los desfiles, en todos los festejos que se hacen durante 3 días en 33. Cuando resuelven irse otra vez para su pago, ensillan caballos, salen rumbo a su querencia, y allá por la mitad del camino se da vuelta este personaje que es Andrés Rosas, mira el pueblo y dice: pero qué cosa linda un centenario, ¿eh? Seguro que para el próximo soy ficha puesta. Bueno, no sé bien qué decir. Le agradezco mucho a todos y muchas gracias, Juan Justino, por esas palabras. Y agradezco esta posibilidad, de pensar en voz alta y compartir con ustedes. Y por supuesto que está todo el camino por hacer, ¿no? Pero sí, qué bueno poder aprovechar para pensar juntos. Y me parece que nos hace bien a todos como cultura. Que surja una fecha. Las fechas a veces son impuestas y a veces a mí me molestan, digo, ¿por qué la fecha? Pero si la podemos aprovechar y darle sentido y usarla para pensar entre todos, bueno, ganamos mucho, me parece. Y sí, muchas gracias, María José. Me parece espectacular también algunas, bueno, disculpen mi obsesión didáctica, ¿no? Pero es de lo que vivo. Y es como lo vivo también. Pero, por ejemplo, no sé, plantearle a los chiquirines, estudiar un poco más allá de las sierras, y preguntarle, ¿cuál es tu propia sierra? ¿No? ¿Cuál sería el límite? ¿Qué es lo que te impide? Y ¿cómo sería pasar esa sierra? O es una pregunta que cada uno también se puede hacer. En fin, las posibilidades de actualización de esta literatura, me parece que son infinitas, ¿no? Porque es una literatura que plantea muchos desafíos desde el siglo XXI, y por eso lo ha convertido en un clásico. Muchos agradecen, siguen agradeciendo, una linda instancia, no lo conocía, vamos por más encuentros, y bueno, Bea, no sé si... ¿Y querés decir algo más? Yo otra sin vez agradecer. Sin nada duda, más agradecer. La vida que agradecer el encuentro. No queda otra. Y feliz cumpleaños a Julio. Es lo que a uno le sale, pero porque además hemos tenido realmente un preciosísimo encuentro. Este es un lugar de encuentro y ustedes lo están haciendo cada vez más habitado y más agradable. Y qué mejor que encontrarnos con ustedes y a través de ustedes con la literatura de La Rosa. Creo que todos los comentarios de los colegas también están indicando eso. Muchísimas gracias tanto a Juan Justino como a Karina. Bienvenidos. Esta es la primera, pero no será la última. Seguramente seguiremos encontrándonos. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por ser parte. Y, bueno, Majo, sin duda, a ti, como siempre, por organizar con nosotros estas actividades. Muchísimas gracias a todos y bueno, vamos por más encuentros, como decía una colega por allí. Chao. Nos vemos. Que pasen lindo. Nos vemos.